Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar de herencia. Es posible crear nuevas clases a partir de una o varias clases mediante la herencia. La clase original se denomina superclase y la clase que hereda los atributos y métodos de la superclase se denomina subclase. ¿Qué significa esto? Tenemos una clase que va a heredar de otra clase. La clase de la que se hereda se llama superclase y esta va a ser la subclase de la superclase. Super es para la que, digamos, es para el ancestro y sub es para el heredero. ¿Ok? En las clases nosotros podemos definir métodos y atributos que van a sobrescribir a la superclase. ¿Qué significa esto? De que si hay un método o un atributo con el mismo nombre, el método de la subclase va a sobrescribir al de la superclase. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Class, el nombre de la subclase. Y entre paréntesis, el nombre de una o varias superclases. Como ejemplo, vamos a utilizar la clase estudiante que va a heredar a persona. Persona es una clase conocida en donde tenemos un método init que va a generar una clave que va a ser guardada en el atributo dos guiones bajos clave. Tenemos el property de clave, que es un getter, que nos va a regresar lo que contiene el atributo dos guiones bajos clave y el property de nombre, que su getter nos va a regresar una cadena de caracteres conformada por la unión de la lista, de los contenidos de la lista separada por espacios. Es una cadena de caracteres en donde va a estar nombre, segundo apellido, primer apellido y segundo apellido si es que lo hay. Y el setter de nombre, en donde se debe de ingresar una lista de dos o tres elementos. ¿Por qué dos o tres elementos? Porque el segundo apellido es opcional. Este setter va a guardar esta lista en el atributo lista-nombre. Entonces, bueno, le damos Shift Enter y vamos a crear una clase que va a heredar a persona. Estudiante es subclase de persona y persona es superclase de estudiante. Aquí vamos a definir el atributo tira de materias y el método inscripción que va a pedir materia. En este caso yo no estoy sobrescribiendo ninguno de los atributos y métodos de persona. Simplemente estoy añadiendo más elementos. Como yo no sobrescribí el init, cuando yo hago el instanciamiento se va a ejecutar el método init de persona y entonces se va a generar doble guión bajo clave y ahí va a haber una clave, ahí está. Aquí yo voy a utilizar el getter de clave. Y aquí voy a utilizar mi nuevo método que es inscripción y el nuevo atributo que es tira de materias. Cuando yo pido help en estudiante, tengo lo siguiente. Clase estudiante que tiene como superclase a persona. Este es mi docstring, clase que hereda a persona. Y aquí me dice orden de la resolución de los métodos. Si encuentra el método en estudiante, lo va a ejecutar. Si no lo encuentra, se va a persona y si lo encuentra, lo ejecuta. Y si no lo encuentra, se va a object. ¿Qué métodos se definieron en esta clase? Inscripción. ¿Y qué datos? Tira de materias. Entonces tenemos el atributo inscripción, perdón, el método inscripción y el atributo tira de materias. ¿Qué heredó de persona? ¿Qué métodos heredó de persona? Init. Y estos datos. Dict, wigref, que estos realmente los heredó de object. Clave, que es el property. Y nombre, que es el property. Si yo quiero saber si una clase es subclase de otra, utilizo la función subclase. ¿Qué voy a hacer aquí? Tengo el objeto, le voy a pedir que me dé el atributo class y voy a ver si es subclase de persona. Así es. Estudiante es subclase de persona, así es. Y estudiante es subclase de la clase maestra, que es object. Así es. Ahora bien, cuando yo utilizo el mismo nombre del método que el de la superclase, este va a ser sobrescrito.
Sin embargo, a veces es necesario recuperar este código de lo que yo sobreescribí. Para eso yo puedo utilizar super, esta función. ¿Cómo funciona? Tengo una clase, vamos a decir que es una subclase, y tengo la superclase. Si yo defino un método con el mismo nombre de la superclase, este va a ser sobrescrito. Sin embargo, yo con super puedo llamar a este método y pasarle nuestros parámetros. Vamos a ver el ejemplo. Nuevamente tenemos clase estudiante con tira de materias como un atributo nuevo, pero aquí tengo un init que va a sobreescribir al previo. Aquí yo estoy pidiendo un parámetro que es género, que no estaba en el init original, y aquí yo hago una evaluación, si está en masculino, femenino u otro, entonces va a crear el atributo género. Si no, un value error, y esto lo va a sobreescribir. Yo para recuperar el init original, que es el que me genera la clave, tengo que llamarlo. Aquí, con super. Con esto, este es código nuevo y después de esto se ejecuta el código de la superclase. Y bueno, tenemos nuestro método de inscripción. Shift Enter. En este caso vamos a hacer un instanciamiento de estudiante, en donde ahora sí init me pide un parámetro que debo meter masculino, por ejemplo. Y bueno, añadió el atributo género. Sin embargo, una vez que ocurre esto, yo retomo el código del init original y se genera clave. Ahí está. Ahora, vamos a hablar de herencia múltiple. Python permite que una subclase pueda heredar a varias subclases. Solo hay que ingresar el nombre de las subclases con argumentos como si fueran argumentos en la definición de la clase. El nombre y cuántas superclases nos convengan. Este concepto de herencia múltiple está prohibido en otros lenguajes de programación como Java o como lo puede ser Objective-C. Se considera peligroso. Algunos piensan que hay más desventajas que ventajas, pero Python lo permite. Hay que tener mucho cuidado con la herencia múltiple porque puede causar confusiones e inclusive puede haber abusos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear una clase llamada Ornitorrinco. Que es subclase tanto de reptil y mamífero, y reptil y mamífero son subclases de animal. El método init que nosotros vamos a crear en Ornitorrinco sobreescribe el método init de animal, pero vamos a recuperarlo mediante super. Y bueno, debido a que nosotros vamos a añadir reptil primero que mamífero, vamos a buscar primero en esta superclase y luego en esta. Vamos a verlo. Tenemos la clase animal, en donde tenemos un init, donde nosotros tenemos que dar un nombre y vamos a desplegar el nombre. Vamos a tener un método llamado reproducción que no hace nada. Tomen en cuenta esto porque vamos a ver después clases abstractas. Y tenemos un método del que también nos va a dar un mensajito sobre que dejó de existir el animal. Tenemos la clase mamífero que hereda animal. Y en donde tenemos reproducción. Este método de reproducción va a sobreescribir a este de aquí, al de animal. Los mamíferos normalmente tienen una reproducción vivípara y entonces vamos a desplegar, toma un cachorro. Y vamos a añadir un nuevo método que es amamanta. Luego vamos a crear otra clase llamada reptil que va a heredar animal. En donde estamos añadiendo un atributo llamado venenoso, que es un booleano, es o no es venenoso. Vamos a añadir también un método llamado reproducción. Nuevamente, reproducción está definida en animal. Reproducción está definida en mamífero. Y reproducción está definida en reptil. ¿Por qué? Porque la reproducción de los reptiles es ovípara, entonces aquí tenemos toma un huevo. Y tenemos un nuevo método llamado veneno, en donde si es venenoso, va a desplegar estás envenenado, y si no, no soy venenoso. Shift Enter. Y por fin llegamos a nuestra clase,
que es ornitorrinco, que va a heredar a reptil y mamífero. El orden de cómo están las superclases es muy importante. Nosotros vamos a definir un init que va a sobreescribir al init de animal. Sin embargo, vamos a recuperarlo. Y solamente añadimos este pequeñito código. Shift Enter. Cuando yo hago un help en ornitorrinco, las cosas pueden quedar claras. Help en la clase ornitorrinco, que hereda reptilia mamífero. ¿Y cómo va a resolver los métodos? Como yo metí primero reptil, si en ornitorrinco no lo encuentra, va a buscar en reptil. Si hubiera puesto mamífero primero, habría buscado primero en mamífero, pero como está reptil antes, los métodos que encuentra en reptil son los que se van a utilizar, ni mamífero ni animal. Si ya no lo encuentra en reptil, se va a mamífero, y si no, a animal. ¿Qué métodos definimos en esta clase? Init, que va a sobreescribir al init de animal. ¿Qué métodos heredamos de reptil? Reproducción. Otra vez, reptil se colocó primero, entonces la reproducción de reptil es la que va a ser utilizada. Y el método veneno. ¿Qué datos heredamos de reptil? Venenoso. ¿Y qué métodos heredamos de mamífero? Amamante. De animal solamente heredamos del, porque el init fue sobrescrito. Y bueno, esto viene de Object Dict y WeGraph. Vamos a instanciar Perry, que es un ornitorrinco y que se llama realmente agente P. Aquí, ¿qué hicimos? El init de ornitorrinco se ejecutó, pero rescatamos el init de animal. Aquí vamos a utilizar el método veneno. Como tenemos con valor true el atributo venenoso, entonces me va a desplegar este mensaje. Reproducción. Reproducción estaba en animal, estaba en mamífero y estaba en reptil. Como nosotros utilizamos como primera superclase reptil, vamos a utilizar el método reproducción de reptil. Tenemos el método amamanta, que fue heredado de mamífero. Y al destruir al objeto, vamos a utilizar el método del de animal. Aquí tuvimos métodos heredados de otros heredados, superclases de las superclases. Y entonces vamos a ver esto. Ornitorrinco es subclase de reptil. Así es. Mamífero es subclase de reptil. Perdón. Ornitorrinco es subclase de mamífero. ¿Sí? Ornitorrinco es subclase de animal. Así es. Y con esto tenemos el concepto básico de herencia en Python.